Hey there. Él es Michael, papá de Michael. Que él está en Lices. Y va a entrar a estudiar. ¡Nadia! Quiero ver, Rodríguez, el hombre que
segunda oportunidad y más 10 por avanzar. Corbata, pase el lado izquierdo. Por allá buscaba el receptor número 14, pero el número 22 hace bien el recorrido por parte de Pumas. Santiago Patiño Hernández. Ahí este hombre de linebacker en la posición. Se corre bien a la derecha con el pase que marcaba el Corbata. Tercera y largo. Corbata intentaba por la izquierda, pero a ningún lado lo deja ir nuevamente. En el jersey número 22, linebacker, ya apareció en una cobertura de pase y ahora va sobre la captura. Santiago Patiño es el hombre que frena la ofensiva de Cowboys y los obliga a despejar la ofensiva en este cuarto down. Nuevamente es primera oportunidad, 10 por avanzar para Pumas, pero el balón colocado en la yarda 43. Hay un tiempo para solicitar por Cowboys. Elian Barrera regresa a los controles de Pumas. Teo. Ahí. Punto largo, baja el balón al corredor otra vez por el centro del campo. Vamos a ver moviendo las piernas, empezando siguiendo el bloqueo de la línea. Ofensiva nuevamente número 28, el hombre de la anotación. Santiago Prieto Veloz. Acarreo de 6 yardas para Pumas. Aquí viene Ian Barrera. En los controles de escopeta, dos corredores lo acompañan como protección de pases. Sale al envío, busca a la derecha. El pase es incompleto. Lo tiraba al extremo del lado derecho, número 24 en el jersey, que salió al pase. Ian Barrera buscó a su compañero Itan Emiliano Herrera. No pudo completar el pase, que era Cowboys, forzando una tercera oportunidad para Tomás Cerro. Aquí está Ian Barrera. El hombre que iba por esas 4 yardas se queda atrás de la línea de golpeo. Y seguimos a Pumas. En medio campo con cuarta oportunidad y vamos a ver si despejan la ofensiva. Pues se mantiene la ofensiva dentro. Y en barrera. Por estas 5 yardas de primer día. Al centro localiza. Pero no puede encontrar. Aaron Reina López. Así que Cowboys tiene primer 10 en este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Cowboys. Quarterback busca plantar este pase de la derecha completo. Vamos a ver ahora de cuánto fue el avance, porque la defensa está ahí atenta, número 29. El hombre que gusta que siga avanzando el receptor. ¡Ya no me diste, Esteban! Pedro Chávez Reyes, el hombre de la defensiva universitaria, que frena el avance aéreo de Cowboys. ¡Vamos, equipo! ¡Échale! Segunda oportunidad y 12. Centro abre un poquito a la derecha, pero ahí está también atento número 10 para frenar el acarreo. Rodrigo Torres Escandón, el hombre de la defensiva de Pumas, que la pone en alta la carrera de Cowboys en esta segunda oportunidad. Se prepara Cowboys para esta tercera oportunidad buscando 8 yardas. Un arranque en falso de la ofensiva local, Cowboys. 5 para atrás. A repetir tercera oportunidad buscando 13 yardas. Ahí está Cowboys por esas 13 yardas, otra vez los silbatos. Vamos a ver qué nos indica ahora la señal de los silbatos. Se quemó la muerta, otro falso arranque de la ofensiva de Cowboys, 5 para atrás. Se ha complicado la tercera oportunidad para la casa.
anotación. Busquen ahora 18 yardas en tercer down. ¡Si no, se van caminando! Colocados ofensa y defensa. Cowboy suelta el pase lado derecho. Incompleto el envío. De aquel lado intentaba con el receptor Cowboy, pero de todas maneras la cobertura estaba hecha. Ya él, Rodríguez Flores, el número 33, custodiando la zona del pase de Cowboy. Lista la ofensiva universitaria. Ian Barrera esperando la mano segura del centro. Ahí el pase la va. Pase de Ian Rivera, Barrera dirigido a Aaron Reina. Tercera oportunidad y 20 por avanzar. ¡Vamos, Cowboys! Ian Barrera, espera todo el tiempo. La presión está sobre el coreback. Barrera salta el brazo al lado izquierdo. Concretando dos puntos más en el final del primer cuarto. Pumas 14, Cowboys 0 en esta categoría infantil AA. Juegos de pretemporada en estas infantiles de ONEFA 2024. Vamos a iniciar este segundo cuarto del encuentro. Ya lo pierde Cowboys 14-0 ante Pumas según. Ahí está regalada a la derecha, expectativa. Le pegan al coreback, la bola queda libre. Nadie la levanta. Duro el contacto con el coreback. Esperemos su pronta recuperación porque quedó ahí lesionado el coreback de Cowboys. Bueno, ahora sí, después de jugar lesionado y un tiempo fuera, Pumas está con Cowboys en segunda oportunidad y 15 por avanzar. Los de los más verdes van por tierra, se está escapando. Maximiliano Sánchez Martínez, el hombre que pone el freno a la carrera de Cowboys. Segunda oportunidad, 14 por avanzar. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!
ya se relamea los bigotes para evitarnos la recepción y llevarse la bola. Vladimir San Vicente nuevamente atento en la cobertura. Hay una carrera que intentaba Cowboys para llegar al primer 10. Van a faltar unas 6, 8, 9 yardas para Cowboys. Y la mala noticia es que es tercera oportunidad para Cowboys. Bueno, cuarta oportunidad. Decide despejar Cowboys y hacer la tercera práctica. Pasaron las todas virtuales. Así que primer 10 para Pumas, CU. En su yarda 16. Ahí regresa Ian Barrera a los controles. También Santiago Colín López, el centro de los Pumas. Ahí Barrera soltando el balón al corredor por el centro del campo. Vamos a ver de cuánto fue el avance conseguido por Emanuel Aguirre Martínez. Corredor que atacó el centro de la defensiva y consigue 6 yardas en este carrera para Pumas. Ian Barrera y compañía sin reunión. De inmediato se levantan y allá va de nuevo Emanuel Aguirre Martínez. Por esas 4 yardas consigue 5. Y da el primer 10 para Pumas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Cuando hay un tiempo fuera, solicitado por Cowboys en este segundo cuarto. Ian Barrera. Esperando el movimiento. Se está escapando el corredor por aquella pradera de la derecha. Vamos a ver hasta dónde llegó la carrera de Pumas. El número 23 en la carrera. Le llovieron los pañuelos a Irán Ramírez Cárdenas. Vamos a ver de qué se trata. Ian Barrera para atrás. Tercera yarda perdida. 20 por avanzar ahora para Pumas. Van a ir al pase. Suelta el envío. Le mete las manos, no se puede llevar la bola este número 17 de Pumas, Derek Van der Meiren. Así que tenemos segunda y largo todavía para Pumas. Otro castigo en contra de Pumas. Ya son 30 yardas las que necesita Ian Barrera y compañía para mantener el ataque. Y van al aire. Y tiene el receptor. Y es completo el envío. Al único que tenía libre por el lado izquierdo le soltó. Se queda con el ovoide, gran recepción del número 26. Aaron Reina López. ¡Vamos, Cowboys! ¡Vamos, Cowboys! Ian Barrera ya cerca de la yarda 40. Intentaban una carrera. Y en esta ocasión no hay mucho avance. Vuela un pañuelo al final de la jugada. Un jugador lesionado también, esperamos su pronta recuperación. Mientras tanto también esperamos la decisión del foul en el campo de juego. Listo, Ian Barrera y la ofensiva de Pumas. Acaba la carrera, esconde el balón con el corredor. Hace la llamada personal del corredor. Sigue moviendo la acción en medio campo. Segundo cuarto. Primero y 10, balón en la yarda 30 para Pumas. Ian Barrera. Ya se estaba escapando Santiago Patiño Hernández, pero hay un pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver qué nos indica
amarillo. Bola muerta, foul personal en contra de Cowboys. Así que es primer 10 en automático para Pumas CU. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahora va a alcanzar a soltar el brazo, lado derecho. También alcanzaron a pegar ahí en barrera. Lo incomodaron bastante, no encontró el receptor y queda incompleto el pase para Pumas. ¡Con fuerza, Iván! ¡Eso es todo, Iván! ¡Con todo, con todo! Ahí está. ¡Eso! Y en barrerazo. ¡Eso! Este castigo de falta de invasión por parte de Cowboys, la primera y 5, se convierte en segunda y 10 tras la captura de corredor de Pumas. ¡Otra jugada igual! Segunda oportunidad y en barrera esperando el balón de Santiago. El centro de para Pumas. Ian Barrera intentó localizar dentro de la zona de gol al receptor, pero queda incompleto el pase. Tiempo fuera nuevamente Pumas. Tiempo fuera corto. ¡Venga, chicos! Pumas. Por esta cuarta oportunidad de 11 por avanzar, Ian Barrera rola al lado derecho, suelta el brazo allá en la esquina de la el pase y con esta jugada nos vamos al descanso. Marca de fleco, 14 puntos para Pumas CU, 0 para Cowboys de Lomas Verdes en esta pretemporada de la categoría infantil doble A. Bueno, estamos listos para el inicio del tercer cuarto del encuentro. Cowboys y Pumas CU infantil doble A, 14-0 lo gana Pumas en este inicio del tercer cuarto. Fumble para Cowboys en esta primera oportunidad. El balón quedó libre, vamos a ver quién lo tiene. Se lo pelean Pumas y Cowboys. Jalan propios y extraños. Finalmente vamos a ver quién se queda con ese balón. ¡Vamos y una, brinquen todos! ¡Hola para Pumas! Recupera pronto la bola de Pumas CU en este tercer cuarto. Allá va Ian Barrera, el pase lado izquierdo, completo el envío por aquella zona de la derecha. Vamos a ver ahora cuántas yardas hay de ganancia tras la recepción para Pumas. Ah, se acerca al primer 10. Está muy, muy cerca de la marca Pumas para otras cuatro oportunidades. Se queda a una yarda Pumas de la primera oportunidad de 10. Ian otra vez voltea al pradera de la derecha. Pase completo y es anotación de inmediato. Pumas poniéndole puntos a la bola recuperada en este fútbol, en este envío de Ian Barrera a su compañero número 19 del Jersey, Emanuel Canales Ramírez. Combinación que ya tiene dos touchdowns en el encuentro para Pumas. Tiempo fuera por parte de Pumas CU en este previo del punto extra. ¡Vamos, concéntrense, que no pase! Se prepara Pumas para la conversión. ¡Venga, Cowboys! Atento Pumas, una resbalada al lado derecho.
allá va la carrera por parte de Pumas para otros dos puntos en este tercer cuarto del encuentro. Número 22 en la carrera, Ian Barrera soltó el pitch en esta resbalada por el lado derecho y Santiago Patiño Hernández corre esas tres yardas y convierte dos puntos más para Pumas en el tercer cuarto. Se rompe la línea de golpeo y Cowboys a remar contra la corriente en el tercer cuarto. Ya pierden 22-0 ante Pumas según este juego en el tercer cuarto. Pase al lado derecho. Completo de miedo, pero atento, ahí está la defensiva por parte de Pumas número 6 y número 1. Manuel Aguirre y Alejandro López, los defensivos universitarios que frenan el envío de Cowboys. Listo, Cowboys para esta segunda oportunidad buscan una 4 yardas. Van a perder yardas Cowboys en esta oportunidad. La defensiva de Pumas aventó para atrás, el corredor lo atrapó atrás del golpeo. ¡Espérate! Tercera oportunidad y largo. Ahora voltea para atrás, el pitch, el pase atrasado, bola libre, bola libre. La bola sigue libre, el balón ahí está libre, lo levanta Pumas. Y con toda la defensiva protegiendo al número uno. Se van hasta las diagonales. Manuel Aguirre levantó la bola y con toda la protección del equipo defensivo se mete en las diagonales para 6 puntos más en este tercer cuarto. Ahí va Pumas. Vamos a checar bien si es jugada de conversión o es primero y 10. Es primer 10 para Pumas. Ian Barrera. Pase del lado derecho, pase incompleto. Un castigo en la jugada anterior donde recupera Pumas la bola. Los deja con la balón. Le saluda la anotación, pero la ofensiva la tiene Pumas. En segunda oportunidad, ahí en la yarda 20. Busca receptor. Es presionado. Y va a ser capturado coreback de Pumas. Ian Barrera no pudo soltar el brazo. Así que Pumas en una segunda y 13 por avanzar. Tercera oportunidad, 13 por avanzar. Ian Barrera aguanta, aguanta, tiene tiempo. Soltar el brazo, se complica el drive para Pumas, cuarta oportunidad y largo por avanzar. Con esta primera oportunidad y largo por avanzar. La carrera por el lado derecho. Intentaba cruzar. Queda por ahí lesionado un jugador. Mientras tanto Pumas viene la lectura defensiva. Este número 22 de la defensiva universitaria. Santiago Patiño Hernández, el hombre que le pone freno a la carrera de Cowboys. Ahí un mal centro, lo aprovecha la defensiva de Pumas y echa para atrás
La ofensiva de Cowboys obligándolos a ir una tercera y largo en este tercer cuarto del encuentro. Problemas para Ian Barrera en esta primera oportunidad, con la que se termina el tercer cuarto del encuentro entre Pumas y Cowboys, de marcador Clipper hasta el momento. 22 para Pumas, 0 para Cowboys en esta pretemporada de la infantil AA. Iniciamos cuarto del encuentro. El envío de Ian Barrera por el lado izquierdo. El receptor, buena lectura, buenos movimientos. Y ahí está moviendo el balón hacia adelante Ian Barrera, conducto de Héctor García en la recepción. Hay un foul personal, tacleo de la máscara en contra de Cowboys, así que a partir del punto del foul, 15 yardas más para Pumas en este cuarto del inicio. Pase de Ian Barrera al lado izquierdo. Buscando el cero. Mateo Velasco Mercado llevándose la recepción en este inicio del cuarto. Y no hay reunión para los Pumas. Vienen a hacer puntos igual que en el tercer cuarto de manera inmediata. El pase ahora al lado derecho. Pase incompleto. Vamos a ver a quién buscaba en esta ocasión Ian Barrera. El número 12. Aaron Especel, el hombre que buscaba la remisión por el lado derecho. ¡Te quiero, Madison! ¡Agárralo! Pase de Barrera. Pase incompleto allá buscando. Tercer cuarto, segundo medio, número 18. Buscaba a Héctor García en las diagonales. Ya estaba Héctor García. El completo el pase de Ian Barrera. Ian Barrera busca Barrera, no encontró a nadie. Y dejaron libre a la pradera. Y no duden en atacar Barrera a las diagonales. Eran 15 yardas los que buscaba y 15 yardas los que convierte en 6 puntos en este cuarto del encuentro pretemporada infantil AA. Van por el extra. Formación de 2 puntos. Vamos a ver, dice el oficial que no. Solamente 6 puntos de la anotación, así que Pumas se hubo en el cuarto. 28 puntos. Cowboys 0 en este infantil AA, juego de pretemporada. La carrera de Cowboys intentada por el centro, pero la defensa de Pumas no deja mover el balón de manera frontal. ¡Vamos, Cowboys! Así que el número 13 de la defensiva de Pumas es el que pone el alto a la carrera de Cowboys. Emiliano Navarrete Trejo. Carrera frenada de inmediato por parte de Pumas. Ahí Cowboys regresará en una segunda oportunidad. 9 por avanzar. La defensiva azul de oro ya espera esta
segunda oportunidad de Cowboys. Buscando 8 yardas para primer 10. ¡Vamos! Formación cargada del lado derecho. Ahí coreback espera, suelta ahí el escape con el corredor. En el pase empujando, jala las piernas, pierde la bola otra vez Cowboys en este carreo, y ahí está, me parece que en el número, ¿quién fue? El 10 o el 23, la defensiva de Pumas, le vuelve a zafar la bola a Cowboys, y en el cuarto, tendremos primer y 10 nuevamente para Pumas TV. Para sacar la jugada, primero y 10. Ya lo mandaron para afuera, a punto de irse a las diagonales, pero ahí, justo en la yarda 14, lo detiene Pumas de segundo. Allá va Pumas a frenar a Cowboys. Cowboys manda la presión por allá. Por el centro, así que ahí está Pumas levantándose y amurallando ahí el centro del campo para evitar el paso de Cowboys. Segunda oportunidad, un centro alto, pero más espera, suelta el brazo a la izquierda, pase atrasado, pase incompleto, bien defendido por parte de Pumas y Cowboys no le puede sacar puntos. Arturo Marín Salinas, el hombre defendió a Pumas, que evita que caigan juntos en su zona de gol. Y bueno, se termina el encuentro, marcador Play Pro. 28 puntos para Pumas CU, 0 para Cowboys en este cierre de la pretemporada de la infantil AA. Pumas CU cierra con victoria esta pretemporada. La siguiente semana va a ser en casa la jornada número 1 de la temporada 2024 en Infantil AA.